Hoy, como ustedes lo están manifestando, acabamos de terminar una reunión bastante larga con las distintas cooperativas, asociaciones, representantes de autos rurales. Este es un pedido puntual de la señora intendenta Rosana Chala, que solucionemos el conflicto que estaba acaeciendo ahí en avenida Sáenz Peña, primera cuadra y en Avellaneda, donde nosotros ya tenemos delimitados, demarcados lo que son los carriles exclusivos de circulación de los ómnibus, y bueno, teníamos los autos rurales que no se habían movido de esa zona reclamando que se les permita esa ubicación, situación que no podemos acceder nosotros, razón por la cual, bueno, mantuvimos esta reunión convocando primeramente a lo que es el diálogo, la apertura del diálogo, el consenso, algo que siempre nos marca y nos manda la señora intendenta Rosana Chala, y bueno, por esa razón los convoqué a una reunión con todo mi grupo de trabajo de la Secretaría de Movilidad Urbana. Estuvieron reunidos directores de tránsito, de la parte operativa, administrativa, de la parte de transporte, de Sutrapa, de la PPC también, que nos está colaborando, y bueno, ellos en representación de los autos rurales, donde nosotros le hicimos un ofrecimiento, primero para que despejen esta zona, que es algo que nosotros tenemos que hacer de cumplimiento irrestricto, que me estoy refiriendo a los carriles exclusivos de circulación, y le ofrecimos algunas calles que son internas dentro de lo que hace a la parte que está detrás de la vieja terminal, este es donde está la dirección de transporte del municipio. Y me estoy refiriendo puntualmente a calles Charcas y a los pasajes Díaz Vélez y a los pasajes y al pasaje Sargento Gómez, a lo que ellos accedieron, obviamente con compromiso de ambas partes, ¿no? El compromiso de ellos es despejar inmediatamente lo que hace a esa ocupación, que bueno, que no debería haber existido nunca porque tenemos los carriles exclusivos, y me estoy refiriendo a la avenida Sáenz Peña. Y por otro lado, la obligación nuestra que una vez que desocupen esta arteria, que para nosotros es fundamental, ellos puedan ser reubicados en estas paradas que yo les digo, en estas calles, para mantenimiento del orden, de la paz social, porque sabemos que se habían cortado las calles, que en algún momento también se había hecho un corte parcial, y bueno, hoy por hoy esta situación de suerte de acampe que tenían, por suerte primó el diálogo, algo que bueno, nos marcó ya de entrada, como yo bien lo digo, la señora intendenta, y arribamos a buen puerto, donde a partir de mañana, a 7 de la mañana, ya vamos a estar reorganizando esto, sobre todo para lograr esto, ¿no? El mejor tránsito y la transitabilidad dentro de San Miguel de Tucumán, con un servicio público de transporte que funcione de forma eficiente, que tenga la frecuencia necesaria para satisfacer las necesidades de los usuarios. Ahora bien, entonces, ustedes mañana, o sea, a partir de mañana les desocupan estas calles que le propusieron y ellos tienen que abandonar las avenidas. Así es, puntualmente, a partir de mañana ellos ya se van a ubicar en esta nueva zona de reubicación, calle Charcas, como yo bien lo digo, pasaje Díaz Vélez y el pasaje Sargento Gómez, liberando lo que hace sobre todo a la avenida Sáenz Peña, primera cuadra, donde ya tenemos delimitado el carril exclusivo de circulación de los ómnibus. ¿Qué va a pasar con los fleteros que también estaban en el lugar, y qué va a pasar con los que tenían una especie de estacionamiento de motos, por ejemplo, o de otro tipo de bicicletas y otras cosas que ya estaban con un espacio que ellos dicen ganado de muchos años? No, bueno, acá no existen espacios ganados en la vía pública dentro de lo que hace el municipio de San Miguel de Tucumán. Esto es algo que nosotros tenemos que desterrar. El espacio no se gana en la vía pública, el espacio se asigna a través de la autoridad de aplicación, que en este caso es el municipio de San Miguel de Tucumán, y el único beneficiario de esto es el ciudadano, al cual nosotros nos debemos como servidores públicos. ¿No hay que levantar también ese estacionamiento que tiene? Va de suyo, no hay espacio ganado acá, no puede venir una persona determinada a poner entre conos una determinada cadena para cobrar un estacionamiento, algo que no se permite. Nosotros no lo avalamos de ninguna manera desde que nos estamos haciendo cargo de este municipio de San Miguel de Tucumán, con la doctora Rosana Chala a la cabeza. Y lo que nosotros queremos es primero preservar el orden, como hicimos hoy, invitando al diálogo a los autos rurales, que bueno, lo entendieron, y a todos aquellos que no lo entiendan así, obviamente van a ser pasibles de las distintas sanciones y de la remoción de esos vehículos, por ejemplo, las motos que estén estacionadas en zonas prohibidas. Y yo siempre lo digo, ¿no? Yo insisto mucho con este concepto, el concepto del bien común, el interés general, que tiene que primar por sobre todo el interés de los particulares. Entonces llamamos al diálogo, a la reflexión a todos aquellos que estén ocupando en forma indebida una determinada porción, algún lugar de la vía pública, que no lo hagan, porque bueno, obviamente va a venir no solamente la fuerza pública
en este caso contando con el auxilio, si se quiere, de la policía de la provincia, si es que están ocupando una calle, una avenida, porque no nos olvidemos que está violentando un derecho básico, fundamental y primario, como el derecho a transitar, el derecho de poder dirigirse de un lugar al otro. No nos olvidemos tampoco que hay mucha gente que se dirige de un lugar al otro, no solamente por una cuestión de salud, por una cuestión también laboral. Entonces, garantizar ese derecho constitucional para nosotros es fundamental y por eso insistimos mucho con el bien común, que tiene que primar por sobre el interés de los particulares. Sergio, te está escuchando Nieva, si tenés consultas. Gracias, José. Doctor Sergio González lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Sergio? ¿Cómo está? Bien, bien. Usted bien decía que los espacios los asigna el municipio. Y teniendo en cuenta esta premisa, hay gente que ya estaciona actualmente sobre Charcas, Sargento Gómez, Díaz Vélez, a donde ahora van a ser trasladados estos autos rurales. ¿Se les va a asignar un espacio exclusivo? ¿Cómo va a ser la logística? Bueno, nosotros le hicimos este ofrecimiento a los autos rurales, tenemos que garantizar que ellos puedan estacionar ahí. Sí. El estacionamiento que nosotros tenemos hoy por hoy, por ejemplo, en el pasaje que usted se refiere, el Sargento Gómez, es un pasaje reservado, sobre todo y en gran número, para que puedan estacionar los empleados y aquellos que llevan sus vehículos a la dirección de transporte, a la área de Sutrapa, por ejemplo, para la fiscalización de los taxis. Esto se va a compartir también con la gente de autos rurales, sin olvidar que los autos rurales no solamente ya están estacionando en lo que hace a Benjamín Arao, desde Avellaneda o San Peña hasta Brígido Terán, sino en estas nuevas tres calles, una calle y dos pasajes que están preestablecidos. ¿Cuál es el número aproximado de conductores de autos rurales que están haciendo esta petición? Bueno, quiero dejar a salvo que autos rurales no es competencia municipal, sino de la provincia de Tucumán, a través de su autoridad de aplicación, Secretaría de Transporte y Seguridad Vial y Dirección General de Transporte de la provincia. Nosotros hoy convocamos al diálogo porque justamente estaban invadiendo una arteria, una avenida que no es la que nosotros estamos asignándole ahora, sino que estaban justamente parados sobre Avenida San Peña, donde tenemos carriles exclusivos. Ellos nos manifestaron que aproximadamente son un número de 500 dentro de la cooperativa o dentro de lo que ellos denominan legales. Hay un sinfín, nos manifestaban, de vehículos que no cumplen con las condiciones que marca la ley provincial 7445 de creación de esta ley de autos rurales. 74-75, perdón. Entonces ellos manifestaban que, bueno, iban a hacer los trámites correspondientes ante la autoridad de aplicación correspondiente, que en este caso es la Secretaría de Transporte de la provincia, para poder tomar ahí injerencia y, bueno, comenzar a fiscalizar y hacer que prevalezca lo que es el servicio, en este caso, de los autos rurales, que son los legalizados de alguna manera, en detrimento de aquellos que no lo son. Perfecto. Entonces, ¿se comprometieron a levantar esta especie de acampe ya a partir de la tarde de hoy o directamente mañana ya va a ser otro el panorama que se ve ahí en San Peña, Avellaneda? Bueno, se comprometieron ya a partir de mañana, a las 7 de la mañana, ellos comenzar a dejar sus vehículos ahí como paradas, si se quiere, paradas tuvo en estas calles que yo recién le estaba mencionando. Se firmó un acta, más allá del compromiso, la palabra que para nosotros es muy importante, muy fuerte, se dejó plasmado este compromiso a través de un acta ratificada no solamente por nosotros como funcionarios, sino también por parte de ellos como titulares de estas asociaciones o cooperativas. ¿Se les va a cobrar multa por el espacio que estuvieron utilizando hasta ahora? Las actas de infracciones que ya se hicieron, bueno, son actas de infracciones que ya fueron formalizadas y remitidas al Tribunal de Faltas. Lo que sí es, a partir de mañana, nosotros logrando este entendimiento, un acuerdo de caballero y plasmado en esa acta, bueno, lo vamos a reubicar. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, quedó claro, me parece, Sergio, ¿no? Vamos a ver qué ocurre mañana. Le agradecemos al doctor Nieva que lo hicimos volver de mitad de cuadra para poder compartir con nosotros un poco los resultados de este encuentro con un sector que cortó las calles los otros días y que prometía volver a hacerlo si es que no tenía una instancia de diálogo y de solución por parte de la Municipalidad Capitalina. Bueno, está bien este resultado que demuestra que a través del diálogo, a través de acercar posiciones, se pueden, y es la manera de solucionar los conflictos. Gracias, José, gracias al doctor.